aquí en Radio NQN Digital y ahora para mí es un gusto poder presentarla a ella, que la conozco de hace tiempo y este año tuvo un bellísimo logro como es en Mi Verano Canta 2021, además compartido en familia. Ahora vamos a saber de qué se trata. ¿Cómo estás, Yanina Viva? Bien, todo bien. Hola Delphi, hola a la audiencia. Bueno, un gusto, un placer estar acá. No suelo hacer entrevistas ni nada de eso, así que para mí es todo nuevo. Es muy lindo. Bueno, es muy lindo lo que te está pasando, Yanni, que bueno, yo particularmente te sigo por las redes y bueno, veía este crecimiento que estás teniendo y este hermoso logro que tuviste este año. Contanos cómo fue tu participación en este certamen, Mi Verano Canta, que bueno, además se da esto también de que tu hija también logró el mismo premio en distinta categoría, ¿verdad? Sí, tal cual. Bueno, nos presentamos en enero, prácticamente, fue por redes sociales. Tuvimos que subir un videíto, donde bueno, nos postulamos con ese video, y a la hora de la participación, era todo por categorías, desde 6 años hasta 90. Así que eran 7 categorías, y fueron... Yo, por ejemplo, en mi categoría más 30, bueno, fui una de las más votadas, y Martina fue al repechaje. En su categoría, la primera ocasión, ella la perdió con 230 votos. La ganadora fue Camila, con 1.200 votos. Y bueno, Martu tuvo la oportunidad, se volvió a hacer un repechaje, así que también ganó ella después. El premio era grabar en modo profesional un videoclip. Así que bueno, para mí es un sueño, un logro tener algo propio, algo, verme más que en los videos caseros que hacemos. Yo soy, yo lo voy a decir amateur, porque sinceramente yo no me creo todavía una profesional, sino vengo estudiando canto hace mucho tiempo por distintas academias, con distintos profes, y de todos, ¿viste? Voy aprendiendo un poco, de todas las profes por donde he pasado, voy aprendiendo. Así que no vivo de la música, me encantaría empezar a hacer shows, hacer cosas así para mí, y para que me conozcan más, pero bueno, es todo, en un momento fue como hobby, un cable a tierra, empezar a estudiar, es algo que me apasionó desde muy chica, así que bueno, no tuve el placer de hacerlo desde chica como sí lo hizo mi hija, y bueno, y fuimos de a poquito aprendiendo más a cantar, a perder un poco el miedo de presentarnos en karaoke que yo andaba ahí, así que así me fui haciendo un poquito conocidas con lo que es el ambiente de los cantobares acá en Neuquén. Y bueno, así salió esto, surgió este concurso y dije, sí, me anoto. Y bueno, fue una semana bastante, ¿cómo decirlo? Rara, porque no dormíamos. Sinceramente, habremos dormido en esa semana 2 horas por día. Yo estaba trabajando en ese entonces, cubriendo. Y era estar todo el día con el celular, tiquiti, 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 a cada rato no podía cerrar los ojos, que de donde veía que iban sumiendo votos otras personas, yo le daba, era buscar votos. Fue todo votación por la gente. Todo votación de gente por la fanpage de Mi Verano Canta. Sí. Bueno, y algo que me llama mucho la atención, bueno, es verdad, yo te conozco hace muchos años, siempre buscando la forma de seguir capacitándote, siempre con muy buena voz, pero siempre estabas en eso, buscando, digamos, nuevos profesores, eso tal cual como lo estabas contando vos. ¿Y cuándo fue que nació el canto para tu hija, digamos, o también ya lo tenía incorporado desde muy chiquita? Y Martina, en realidad, cuando yo empecé a ir a canto, no sé, tendría ella 6, 7 años, y ella solamente me acompañaba. Ella salía de su actividad y me acompañaba después a mí. Entonces era por oído escuchar lo que a mí me enseñaban, o cuando empezó a querer cantar, a mostrarse un poquito más, era en casa, ¿viste? Bueno, hacía así, fíjate este tema, escuchá, y yo la corregía. Entonces yo lo que aprendía se lo transmitía.
Y después, bueno, sí, arrancó conmigo en la misma academia, porque era grupal, era un grupo lindo que teníamos. Bueno, ahora ya mi profe ya no está más, se fue al cielito, así que una amiga, una profe espectacular. Así que bueno, fuimos aprendiendo con ella, y después, bueno, Martu también quiso seguir estudiando, y bueno, la mandé un año, dos años, creo que estuvo en otra academia, en Desafíos, así que bueno, así estamos. Bien, ¿cómo es para vos compartir esta misma pasión con tu hija? Ya, al principio era espectacular, porque yo el miedo que yo tenía, cuando estaba al lado de ella, se me iba, ¿viste? Era como que estaba todo el tiempo ella al lado mío y yo tratándola de apachuchar para que ella no sienta el miedo, ¿viste? Entonces era como que si yo tenía miedo, no sé, me olvidaba. Era el momento que de ella también, y yo quería que ella lo viva así también, sin miedo. Tuvimos la oportunidad también de presentarnos en un concurso juntas en la radio Cadena 1, y también por la audiencia fuimos las más votadas, y bueno, ahí participamos juntas, cantamos también en el Teatro Español, en la final. No logramos ganar, pero también fue una tremenda experiencia. En ese entonces fue en el 2000, o sea, hace un montón. Ella era re chiquita, tendría 13 años en ese entonces, hoy tiene 18, casi 19. Así que el teatro estaba lleno, lleno de gente, era la primera vez que estábamos frente a tanta gente, y estuvo muy lindo, una experiencia hermosa. Así que bueno, así Martu se fue metiendo en el canto, a su manera, lo vive ella a su manera, y bueno, así que de ahí estamos las dos. Sí. Tal cual, qué bueno, ¿eh? Y contanos ahora, porque bueno, este año ambas quedaron seleccionadas, esto que contabas de las categorías, y tuvieron una hermosa presentación el 17, ¿no? Cuando estuvo esta gala. Sí, sí. Pues tuvieron la oportunidad de cantar. Uh-huh. ¿Y cómo estuvo, digamos, la gala? Bien, fue en plena pandemia, así que con muy poco público. La verdad que estuvo lindo, de lo que vivimos, estuvo lindo, era presentar nuestro videoclip, esa era la noche, era presentar nuestro videoclip y bueno, y cantarle al público que estaba, que algunos participantes eran los mismos que postulantes al concurso, así que algunos nos escucharon, y bueno, estuvo re bueno, a mí me encantó. ¿Y cómo fue grabar también los videoclips, eh? Porque decías que no tenías experiencia, digamos. Este es el primer videoclip. Tal cual, sí, es el primer videoclip, y grabarlo también fue muy lindo, fue todo muy rápido, en poco tiempo, entonces había que improvisar, ¿viste? Improvisarme yo y tratar de ver cómo me manejaba con la cámara, o sea, como te estoy hablando así ahora, o sea, yo no me veía estar cantando una canción, expresarla con el cuerpo, expresarla con la cara, buscar el vestuario, porque eran tres vestuarios, tres locaciones, el maquillaje, yo que como me pinto, que me pongo, que me peino, fue todo muy así, ¿viste? Ir a la pelu, o sea, fue una semanita para mí. Qué bueno eso, ¿eh? Bien merecido, Dani, porque bueno, ya sabemos que venían trabajando desde hace tiempo, y bueno, contanos ahora, el video se puede ver por YouTube, lo podemos ver a través de tus redes sociales. ¿Cómo te llevas vos con las redes? Y más o menos, o sea, voy aprendiendo, pero sí, tengo Facebook, tengo el Instagram y tengo YouTube, así que figuro de la misma manera, Chani, Chani-Love, así que así figuro como Chani Love. Ese es tu nombre artístico, ¿no? Y sí, quedó así. Un día me dijeron Chani, mi nombre es Janina, pero me dijeron Chani, quedó Chani, y el Love es por mi segundo nombre y mi apellido, es una abreviación. Entonces quedó así, Chani Love. Está bueno como nombre artístico, me encanta, digamos. Quedó bueno. Así que bueno, es más, mucha gente que me votaba en mi Verano Canta no sabía cómo me llamaba, veían mi video o decían viva Janina y no sabían quién era.
Ellos buscaban Chani, ¿viste? No. Es verdad, sí, ya quedó. Buenísimo. Sí, ya quedó Chani nomás. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo siguen los planes de ahora en más? ¿Tenés pensado volver a grabar? ¿Cómo viene todo? Ay, me encantaría. Sí, la idea es seguir creciendo, seguir poder grabar algunos covers más, hacer las propias pistas. O sea, es todo, tiene todo su tiempo, ¿no? Hoy en día, yo creo que, y más yo que soy real amateur, empezar en esto, voy viendo, ¿viste? Tirando fichitas, cómo puedo hacer, cómo puedo crecer, sí, mejorar las pistas, seguir mejorando en el canto, viendo así de a poquito, a ver qué surge. Bien, estamos bueno. A la espera de todo, ¿viste? De que qué pueda pasar. Seguro que sí, ¿eh? Bueno, por lo pronto ya has dado un gran paso, como sea este año, con esta posibilidad del certamen, el hecho de grabar ya más profesionalmente el video, y bueno, también será tomar contacto con productores de la zona y poder seguir, ¿no? Es a no parar. Tal cual, sí. Así que bueno, así estamos, viendo qué surge, qué sale. Bueno, también para Martina, ¿no? Para tu hija. Me imagino sí. Que también. Martina sí, también. Ella igual está en toda su adolescencia, entonces como que es todo, viste, nuevo también, no tanto, pero está más canchera en el mes como yo que estoy más. Y seguro que las redes también. Sí, ella las tiene un poco más claras, sí, seguro. Yo, es más, para esto, unirme al Zoom, estoy con mi otra hija al lado, y ¿cómo hago? ¿Qué hago? Lamentablemente, a veces me supera. No, pero bueno, seguramente van a ir muy a la par vos con tu hija y todo lo que viene, así que bueno, muchas felicitaciones por este gran logro que has tenido vos, tu hija y además todo lo que viene, ¿no? Porque esto ya de acá afuera por lo menos se ve como un punto de partida, así que sí, bueno, todo lo que viene a cosechar. Es la idea, que sea el principio de algo mejor, de algo lindo. Tal cual, es así, bueno, sos un amor, sos una gran persona, te deseamos todo lo mejor desde acá, y bueno, obviamente mantenernos actualizados, nuevos temas que tenga, vamos a estar pasando tu video también, así que bueno, todo lo que estés haciendo queremos estar al tanto. Dale, muchísimas gracias Delphi, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, así que bueno, agradecerte a vos y a tu producción, agradecerles de corazón, porque esto sirve mucho, me sirve mucho. Así que bueno, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, y un beso grande a Martina también, que seguramente próximamente también la vamos a estar entrevistando ahí. Vamos. Bueno, vale, bárbaro. Muchas gracias. Grande. Sencillez que te caracteriza. No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres único. Convences a mi corazón que te ame por completo. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiera estar contigo. Agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar. Cada vez que me ves, ay, me pone a temblar. Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Que satisface todos mis deseos en cuestión.
llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar. Cada vez que me ves se me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Satisfaz todos mis deseos en cuestión de piel.